Atlas Shrugged. O sea, mi primer contacto con Ayn Rand fue al hueso, de una vez, Atlas Shrugged. O sea, no había leído nada de ella, no sabía nada de su vida. Obviamente sabía, sí, principios del siglo XX, salió de la Unión Soviética, pero como que yo no llegué a su novela por mayor referencia, sino que me fui directo a lo que fue. Y te juro, Mary, que estando 5 meses en Italia, sin tener televisión, no había tampoco tanto acceso a internet, era el año 2010, fue primero mi mejor acompañante. O sea, todas las noches yo estaba enganchada leyendo Atlas Shrugged y yo decía, esto es fantástico. O sea, en una sola obra, ella te habla de la libertad desde la perspectiva de la pasión, la sexualidad, la envidia, la familia, la psicología, el autoestima, la inteligencia emocional, la empresarialidad, las luchas políticas, la corrupción. Es como, no hay un solo tema que no se toque en esa novela respecto de todo lo que tiene que ver con la libertad. Y creo que por haber estudiado relaciones internacionales, te entrenan el cerebro a siempre abarcarlo todo. A cuando analizas un tema, poderlo analizar desde todos sus ángulos, no solo la parte política, solo la parte económica. Entonces, lo que yo encontré en Atlas Shrugged fue una obra maestra donde alguien había sido capaz de meter todos los posibles temas que conciernen a la libertad de un individuo y darle su espacio dedicado con lógica y con filosofía a cada tema.